Justo frente al Congreso, una tienda histórica, Warren Off, entremos. Año 1927, abre las puertas esta sombrerería acá, justo al frente del Congreso Nacional. Ha pasado por distintos dueños y su nombre, esto del doctor Voronoff, tiene una historia bien inusual. Un inmigrante italiano que es quien inaugura esta sombrerería, se inspiró en un personaje que existió en la realidad. Se llama Sergei Abramovich Voronoff, una suerte de científico ruso muy obsesionado con encontrar una fórmula para la eterna juventud. Era tan popular el personaje en su época que este inmigrante italiano que se llamaba Jacinto Cademartori Rosso, que llega acá al paraíso, abre esta sombrerería. Esta sombrerería era una de las de 100 más o menos aproximadamente que existían acá en Valparaíso, y en este lugar encargaron bastones, sombreros o guantes personajes tan ilustres como Pablo Neruda y Jorge Alessandri. Acá en el barrio Almendral, esto es Joyas del 2024.